Cinco cosas que necesitas sacar de tu casa. En toda casa llegan los días de reorganizar, limpiar, acomodar y sacar todas aquellas cosas que se consideran innecesarias. Durante el proceso podemos llegar a sentir que nada tiene sentido, pero una vez terminamos de hacerlo, nos damos cuenta de cuán necesarias son las limpiezas a profundidad. Así como necesitamos saciar nuestra casa físicamente, espiritualmente también necesitamos hacerle mantenimiento. Necesitamos reorganizar cosas en nuestra familia, hacer cambios en nuestro entorno que si no se hacen a tiempo pueden llegar a destruirnos y llevarnos rumbo al fracaso. Las cinco cosas que debemos sacar de nuestra casa. Como la número uno, la contienda. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Hay hogares que están en permanente contienda, lugares en donde no se respira paz, sino una expectación constante de conflicto. Las contiendas no están allí porque sí. Ellas son engendradas por las peleas infructuosas, tal como lo dice la palabra. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Segunda de Timoteo 2:23. La soberbia es el detonante en todas las peleas. Este sentimiento incrementa el conflicto y divide a la gente, aún la misma familia. El mejor agente contra la contienda es la humildad. Ella es capaz de sanar aún el corazón más herido y de unir a los que están distanciados. El orgullo, la arrogancia y la soberbia también engendran contiendas. Proverbios 13:10. Así que si hay muchos conflictos en tu casa, debes examinarte y determinar si hay soberbia, orgullo o altivez en tu vida. Ve a la oración y pídele a Dios que te ayude a proceder en humildad y reconocer tus fallas. Número 2. La ruina. Cuando hablamos de la ruina, nos referimos a la pérdida de bienes que provoca gran empobrecimiento, el no tener nada o el carecer de todo. Si sientes que hay ruina en tu casa, debes desalojarla. Y si no, no debes permitir que entre. Y esto lo logras poniendo en práctica la palabra de Dios. Lucas 6:49. Quien no tiene fundamentos sólidos y no vive según los principios bíblicos, podrá tener muchas riquezas en la tierra, materiales, pero siempre va a correr el riesgo de perderlo todo y quedar en la ruina. Otras de las cosas que también llevan a la ruina es el pecado. Cuando alguien hace lo malo y no se aparta de ello, se dirige hacia su ruina segura. Ezequiel 18:30. Dios es el único que puede liberarte de la ruina. Su palabra dice: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Salmos 107:20. Número 3. El enojo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Colosenses 3:8. Cualquier buena relación puede verse afectada por sentimientos como la ira y el enojo. La ira, cólera, rabia, furia, enojo son emociones que se expresan a través de la irritabilidad. En la actualidad, es común ver esposos, padres, hijos enojados los unos con otros, llenos de resentimientos, pero lo que muchos ignoran son las terribles consecuencias que estos sentimientos acarrean. El enojo puede convertirse en una brecha que Satanás abre en nuestra vida.
Podemos llegar a convertirnos en instrumentos de maldad cuando nos encontramos en este estado. El enojo también trae enfermedades físicas y del alma. Una persona enojada puede llegar a sufrir un infarto. Para sacar el enojo de nuestra vida, debemos reconocer que lo tenemos e identificar su origen. Una vez hecho esto, la mejor salida es la tolerancia y el perdón. Efesios 4, del 26 al 27. Número 4. Palabras destructivas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3:8. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Efesios 5:4. Dios toma nuestras palabras muy en serio, y nosotros también debemos hacerlo. No olvidemos que por toda palabra ociosa vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Hay palabras que debemos sacar de nuestra vida y otras que debemos atesorar y poner en práctica, como lo son las palabras de gratitud, amabilidad, honra, en fin, toda palabra que sea buena, recordando siempre que hay poder en lo que decimos. Número 5. El desamor. Dios dice en su palabra: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19. Tito 2:4. A los hijos y los hermanos les aconseja a que permanezcan en el amor fraternal. Hebreos 13:1. La base de todo es el amor. Una casa en donde no hay amor no prospera. El amor nos ayuda a convivir entre todos, cuidándonos, sirviéndonos y ayudándonos. Interesados todos por el bienestar de cada uno y sobre todo, perdonándonos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Puede faltar en nuestra casa cosas materiales, pero lo que nunca puede faltar es el amor.